¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos... ¡Concurso de ovnis! Gran concurso de cráteres hechos por ovnis. Estudios recientes aseguran que en la provincia de Catamarca se descubrieron enormes cráteres en la Tierra hechos por ovnis para estacionar. El que consiga la mejor foto ganará el premio Explorador de Ovnis del Año. ¡Premio al mejor explorador de ovnis del año es para Zapata! Estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por este premio. Todos sacaron muy buenas fotos, pero bueno, la mía fue la mejor. ¡Y gané! ¡Gané! 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 ¿Y qué ganaste? Sofía, ¿podemos ir a Catamarca? ¡Hay un concurso y tengo que sacar fotos! ¿Un concurso? ¿No será por algo de ovnis, no? ¡No! ¡Nada que ver con los ovnis! ¡Nada que ver! Es un concurso para sacar fotos. Fotos de... ¿El cóndor andino? ¡Eso! ¡El cóndor fandillo! ¡Me encanta la idea! ¡Y el premio a la mejor exploradora de cóndores andinos es para... ¡Sofía! 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 ¡Ay, lo digo yo! ¡La ciencia viaja a Catamarca! ¿Me salió bien? ¡Cóndor! ¡Cóndor, cóndor, cóndor! ¡Vení, vení, vení! ¡Cráter de ovni, cráter de ovni! ¡Crac, crac, 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 cráter de ovni! ¿Ropa de médica? ¿Gorro de médica? ¡Estetoscopio de médica! ¡La ciencia confirma que es una médica de Catamarca! ¿Sabe dónde podemos fotografiar cóndores andinos? Dudo mucho que puedan encontrarlos. Hace tiempo que no se ve ninguno y todo por el mismo problema. ¿Qué está pasando? ¡Es terrible! Todos los habitantes están muy enfermos. No queda nadie sano. Pero además... todos los peces del río están muertos. Y lo más increíble... el río cambió de color y ahora es rojo. ¿El río es rojo? ¡Buenos días! ¿Cree que el río rojo es por culpa de los ovnis? ¿Sabe dónde puedo fotografiar un cráter de ovni? No sé nada de eso. ¿Con qué no sabe nada? ¿O será que ella es parte de la conspiración para ocultar información sobre ovnis? Volveremos en unos instantes por este mismo canal. Por suerte, hay un científico que está investigando la causa. ¿Un científico? ¡Lora! ¡Doctor, no! Ay, como siempre, los hermanos Zapata llegan tarde. Mi hipótesis es contundente. La tos es una simple gripe que se les pasará en poco tiempo con la medicación adecuada. ¿Lora? Dígale no a la tos. Con las pastillas del doctor, no. Y el color rojo del río y los peces muertos probablemente se deban a que una fábrica de pinturas arrojó sin querer color rojo al agua. ¿Lora? Pero no hay fábricas de pintura por acá. La ciencia ha hablado. ¿Lora? Somos los mineros, volvemos de trabajar. Queremos llegar a casa para descansar. ¿Y
ellos quieren son? Los mineros, que vuelven de trabajar. Quieren llegar a su casa para descansar. Ay, yo también soy científica y me gustaría investigar qué está ocurriendo con el río. Por favor, apúrese, porque si no, tendremos que comprarle los medicamentos al laboratorio del doctor No. Claro. ¿Ven? Este es el río. Interesante. Me pregunto si el color rojo se debe a la presencia de algún tipo de alga nueva. Interesante. Me pregunto si el color rojo se debe a algún tipo de combustible usado por los hombres para atravesar el universo. Quizás. Río arriba esté el ovni. Sí, se están acercando demasiado a la verdad. Llegó el momento de ejecutar el plan No. ¿Está bien, Zapata? Sí, pero ahora no voy a poder ver si río arriba estaba el ovni. O al menos un cráter de ovni. O algo de ovni, algo. No importa, tenemos las muestras para analizar. ¡Al laboratorio! Sí. El primer análisis del agua roja no indica que haya presencia de una alga nueva que le dé esa coloración al agua. ¿Y combustible de un ovni? No, Zapata. Tampoco hay indicios de que sea ningún tipo de combustible alienígena. Detesto los indicios. Necesitamos hacer una tormenta de ideas. ¿Qué diría el químico Johns Jakob Berzelius, uno de los padres de la química moderna? Quiero escuchar ideas sobre por qué el río es de color rojo y todo el pueblo tiene tos. ¿Señor Berzelius? ¿Investigaron si hay volcanes en la zona? ¿Volcanes? El color rojizo quizás provenga de la oxidación de rocas volcánicas cercanas. O también puede deberse a la emanación natural de azufre, hierro y otros minerales. En nuestra región no hay volcanes cercanos. ¿Y termas de azufre u otros minerales? Tampoco. ¿Y cráteres alienígenas? ¿Qué? Sea lo que sea, también nos está afectando. Quizás la tos pueda explicarse analizando los niveles de contaminación atmosférica. ¡Vamos a analizar el aire! ¡Sofía, Sofía! ¿Este para qué sirve? Activa el escáner del aire. ¿Y este? Presenta los resultados del examen. ¿Y este? ¿Y este? Espanta a los hermanitos molestos. Activando escáner. Claro. ¡Increíble! Hay una altísima presencia de partículas sólidas en suspensión en el aire. ¿Qué tipo de componentes? Sílice, plomo, nitratos y monóxido de carbono. ¿Cómo es posible que estén estas sustancias en suspensión si casi no hay industrias en el ambiente? ¿Ovnis? No. Es posible encontrar sílice en la corteza terrestre. Es más, es uno de sus principales componentes. Pero, ¿cómo pueden haber llegado estas partículas de las rocas al aire? No sé. Somos los mineros, volvemos de trabajar. Queremos llegar a casa para descansar. Llegó el momento de encontrar el ovni. Nosotros no podemos cruzar el puente. ¡Pero el dron sí puede hacerlo! ¡Uy, ese niño va a descubrir todo! ¿Lara? ¡Sí! ¡El momento de la tropa de drones! ¡Ahí están! ¡Los cráteres de ovnis! ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¡Encontré los cráteres de ovnis! ¿Qué? ¡Sos un genio, Zapata! ¡Resolviste el misterio! ¡Sí! ¡Ovnis! No. ¿Cómo que no? Aquí tiene su dinero. ¡Alto! ¡No compre esos medicamentos! ¡Pero! ¡Ya sé cuál es la causa del problema! ¡Cráteres hechos por ovnis! ¡No! ¡La minería! ¿La minería?
Pero si en la región hay minas y nunca había pasado nada como esto. Este es otro tipo de minería. Una empresa minera del Dr. No se encuentra realizando explotaciones de una montaña, pero no a nivel subterráneo, sino en la superficie del terreno, muy cerca del pueblo y sin tomar las precauciones necesarias. Se llama minería a cielo abierto. Y se utilizan máquinas y explosivos. Sofía, seguro que no es donde estacionan los ovnis. Por este tipo de minería, los ecosistemas andinos están siendo destruidos. Y los cuerpos de agua, contaminados por arsénico, cianuro y sílice. Oh, por eso el color rojo del río. Y como el doctor no ha tomado las precauciones necesarias, el aire está siendo contaminado con las pequeñas partículas provenientes de las montañas y de la dinamita, lo que afecta a la salud y provoca la tos. Aunque sepan la verdad, no podrán evitar que siga extrayendo la riqueza de la tierra. ¿Estás seguro? ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¿La vas a mandar así al concurso? Sí, no se van a dar cuenta que es falsa. Si parece real, mira. ¡Sí! ¡Ya contestaron! A ver... ¡Su foto es falsa y ha sido descalificado! ¿Por qué? ¿Cómo se habrán dado cuenta? Leímos un estudio científico sobre los cráteres producto de la minería a cielo abierto que subió la doctora Sofía Zapata. ¡Sofía, fuiste vos! ¡Por tu culpa no gané el concurso! ¡Detesto los estudios científicos!